No quiero más culpar. Por eso, cuando se trata de tuberías, pega en el blanco. Exige que sea Vesbo. La fuerza de la termofusión. Tuberías y accesorios Vesbo. La fuerza de la termofusión. Muy bien, de regreso con más Cocina en Casa en este día jueves. Y pues Katy está con nosotros lista para traernos una excelente receta. Sencillita, creo yo. Bastante, vamos a ver de qué se trata, Katy. Bastante sencilla, muchas gracias, André. Bastante sencilla, como todas las recetas en realidad que yo trato de compartirles para que sean fáciles de hacer y ustedes puedan realizarlas en casa. Hoy tenemos unas brusquetas de tomate confitado con jamón serrano. Y bueno, van a ver los ingredientes también que ya mismo los tenemos en pantalla para poderlas elaborar. Y para que ustedes vean que es una excelente alternativa como para una picada, unas tapitas. Entonces, acá tenemos, amigos, ya la receta. Vamos a revisarla ahora mismo. Vamos, atención. Vamos a revisarla. Ahí está. Así es, tenemos acá brusquetas de tomate confitado y jamón serrano. Necesitamos un pan baguette o similares, 300 gramos de tomates cherry, una cucharada de azúcar morena, una cucharadita de sal rosada gruesa, aceite de oliva, hoja de romero es opcional, 100 gramos de queso mozzarella, hojas de albahaca fresca y 150 gramos de jamón serrano. También sal y pimienta, si es que ustedes gustan. Y esos serían todos los ingredientes. Como ustedes pueden ver, son pocos. Y vamos ahora a indicarles cuál sería el proceso. Primeramente, conversarles que estas brusquetas son una picada, algo que nosotros podemos servir como a nuestros amigos, como en una mesita de piqueos, André, con un vinito, como justamente como para poder compartir, ¿no? Entonces acá vamos a darles una opción muy fácil, como lo estamos haciendo acá con estos tomates confitados. Acá tenemos el tomate cherry. Yo les estoy haciendo un corte, no a todos, voy a cortarles como que a la mitad de los tomates cherry. ¿Es siempre debe ser tomate cherry o podrías utilizar el tomate tradicional, el riñón? ¿No es ideal o se, sí? Se podría utilizar, sí, el tomate. En ese caso, si es que quieres hacerlo con el tomate ya grande, te sugiero el tomate que le suelen llamar taconazo. Que es como perita. Sí, perita, exacto. Sí, tomate sí, sí. Perita. Sí, es un poquito más tiene otra forma, ¿no? No es el típico redondo. Entonces, pero sí es preferible, si es que queremos, es para algo pequeño, entonces queremos que luzca también bien, ¿no? Entonces, por eso queremos el tomate cherry, que es un poco más pequeño. Acá tenemos ya algo de aceite de oliva, con lo que vamos a partir. Yo les comento que esto, bueno, por tiempo, acá no le podemos hacer en el horno, pero yo sí les recomiendo esto, hacerlo en el horno. Ahí ya no vamos a necesitar partirlos, sino vamos a ponerlos enteros. André. Así bien. Es, enteros en un contenedor para el horno, en un Pyrex, bueno, ya. Pues los vamos a poner, los vamos a poner con todos los ingredientes que vamos a ponerlos ahora y pues en el horno unos 20, 25 minutos. Van a salir todos hermosos y sacando todos los sabores. Entonces, miren, ahora yo quise compartirlos. La mitad están, como tú ves, sin partir y los otros están cortados, ¿no? Cortados y sin cortar. Acá yo tengo poco, una muestra, no están todo el gramaje que yo les di allá, porque les di para un pan baguette grande. Acá estamos haciendo la porción para las dos, ¿no? Sí, estamos haciendo una porción pequeña como para exhibirlo y para que ustedes vean el proceso. Entonces tenemos acá ya esto, ahora vamos a ponerle el azúcar que teníamos, el azúcar moreno. Acuérdense que esto lo vamos a realizar también si es que hacemos en el horno igual, con las mismas técnicas. Vamos a utilizar en este caso sal rosada, esta que es en grano grueso. ¿Puede ser la blanca igual en grano? Sí, sí, si es que es en grano, sí, es preferible que sea en grano. Lo ideal que sea en grano. Lo ideal que sea en grano. Okay. Acá, mira que yo les puse como opcional el tema del... que les había puesto como opción, acá está una
un azúcar que está un poco majaderita, que no se deshizo, pero bueno, acá estamos ya. Entonces, acá obviamente se hace más rápido acá en el sartén, pero de pronto el acabado no nos va a quedar exactamente como en el horno. Ahora, perfecto, si es que queremos acá, podemos adicionar también algo de vinagre balsámico. Qué nos rico, va, nos quedaría muy bien. Soy fanática. Sí, 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 muy bien. Okay. Como les decía, opcional la hoja de romero, ¿no? La ramita de romero. Si la ponemos en el horno de manera especial, le mandamos con su hojita de romero. Okay. En este caso, yo voy a utilizar más hierbas. O sea, en lugar de la hoja de romero, estoy poniendo más hierbas. Tengo unas hierbas mediterráneas. Es un mix. Ajá. Que tiene, si tiene algo de orégano, tiene también romero, tiene mejorana, tiene albahaca. Entonces, todas esas hierbas tan aromáticas son las que aquí nos van a aportar el sabor, ¿no?, a nuestros tomates. Y esa es la manera de confitar los tomates. Tú las pones con azúcar, también tiene sal, lógicamente, y tiene su aceto balsámico, tiene su aceite de oliva. Excelente. Las hierbas que tú quieras ponerle. Aquí también, como siempre les digo, va de gustos. Entonces, mire, tenemos ahí esto que está ya, que le vamos a dejar ahí que se nos cocine. Mientras tanto, excelente, vamos a nuestras hojitas. Esta es otra de mis favoritas, la albahaca. La albahaca. ¿A quién no le gusta la albahaca de verdad? Hay gente que no le gusta. Bueno, sí, sí, es algo fuerte, ¿sí pero... ¿Conoces a alguien que no le gusta? Yo sí conozco. Y a mí me fascina, ¿no? Bueno, de pronto los niños, a veces no mucho, sí, ¿no? Sí, puede ser los niños. En su momento les parece un poco fuerte. Pero yo creo que esos gustos cambian. ¿Qué opinas tú, André? Porque, por ejemplo, sí, cambian. Te cuento, o sea, mis nenas cuando eran muy pequeñas no les gustaban mucho las aceitunas, pero conforme crecían, ellas aman y son fanáticas de las aceitunas, pueden morir por las aceitunas. Sí. Entonces creo que así va cambiando el gusto, ¿no?, de, ¿sí?, las personas, el paladar va cambiando según la edad. Miren, acá muy tenemos bien albahaca, las hojas de albahaca fresca. ¿Listo? Que esta combinación, bueno, pues siempre es un match seguro, la albahaca con el tomate, con el queso, con estas hierbas que tenemos acá mediterráneas, bueno, perfecto, pues nos va de la mano, nos va perfectísimo. Listo. Tenemos acá, vamos a picarlas, les podemos hacer en chiffonade. Ajá. Entonces les doblo, ya. Ok. Muy bien, ahí está. Ya. Ahí estamos cortando. Esto viene a los tomatitos, ¿sí? Sí, pero vamos a ponerlos ya para finalizar, porque no quiero que estén completamente cocidos. Ah, listo. No. Entonces vamos a dejarlas allá. Vamos a ir en un solo bloque, vamos a ir en dos bloques. En un bloque. En un bloque, perfecto. ¿Sí? Muy bien, estamos así. Entonces, miren, tenemos acá esto ya. Es sencillito, rapidísimo. Sí, es muy rápido. Mira, y quiero que vean ustedes, este es el efecto que van a tener, no sé si se ven estos tomates que están como viejitos. Me encanta. Este es el efecto que van a tener en el horno, por eso yo los corté a esos. Estos de acá están todavía, nos falta tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que yo les digo, en el horno nos quedan mucho mejor. Acá, salvo que esperemos un poco más de tiempo, pero yo quiero tener ahora... la presencia también de estos que están todos arrugaditos. Sí. Entonces, estamos muy bien con eso. Vamos delicioso, sí. Ya está esto prácticamente. Sí. Sí, vamos a adicionar acá un poco de la albahaca. Un poco, acá me reservo también. Y pues, solamente algo de saltearles a estos tomates. Acá pueden adicionar, si ustedes gustan, unas nueces, se me ocurre, unos pistachos y nos iría muy bien. Vamos a trabajar con el pan, mientras tanto, mi André. Acá les cuento que yo les decía un pan baguette o similares. Entonces, bueno, acá tenemos un pan centeno, como ustedes pueden ver. Y lo estamos cortando. Ahora sí, mira, André, que estamos utilizando el cuchillo. El cuchillo de pan, de perfecto. Pan. Porque si no, la André aquí me habla, me dice que cómo es que no yo soy chef y no utilizamos es lo, el... Es lo ideal, pero solamente contaba que hay el cuchillo, pues, para cortar pan, ¿no? Lógicamente. Katy, acá, hablemos de Bestbo, que cuéntanos. Es la marca que presenta tu segmento, por favor.
Así es, amigos, siempre es una excelente recomendación Vesbo para ustedes, amigos. Les comentamos que las tuberías Vesbo son unas tuberías alemanas de la mejor calidad y pues que nosotros podemos adquirirlas si es que estamos construyendo, si es que estamos en algún plan inmobiliario, pues siempre confiemos en los mejores tuberías de la más alta calidad, como lo son tuberías Vesbo, con su representante, que ahí lo tenemos, a nuestro campeón, el Chito Vera, porque él sabe de la fuerza, él sabe de las pruebas duras. Entonces, miren, ahí tenemos a Vesbo, tuberías de alta fusión, la fuerza de la termofusión. La fuerza de la termofusión, muy bien. Así es. Vamos a sellarles acá los pancitos, esa es la idea, ¿no? Uh-huh. Sellarlos, yo acá los estoy marcando, a estos yo ya los marqué, que hace un ratito me decían, y esos dolores fuertes, entonces era porque yo ya estaba sellando el pan, los estaba marcando para que sea una brusqueta, ¿no? Una brusqueta que nos vaya, que tenga ese toque crujientito. Perfecto. Del pan. Entonces, yo les cuento que estas brusquetas son bastante italianas, ¿no? Por eso queríamos hoy día, porque hoy día vamos a tener algo de vino, algo de una velada que André nos va a conversar, pero queríamos tener algo que sea perfecto como para maridar con un vino. Entonces, unas brusquetas, qué mejor que eso. Acá tenemos ya, estamos... ¿Está lista? Esta está lista, estas también, que las tenemos acá. Vamos a cortar el quesito por acá. Perfecto. Vamos a ir abriendo el espacio para poder mostrar cómo pues nos va quedando ya estas brusquetas que nos ha traído Katy el día de hoy, muy sencillas de preparar. Así es, Andrés, si me prestas por favor el cuchillito. Para cortarlo acá a nuestro pan. Queso en mozzarella. Este caso estamos utilizando queso mozzarella, así es, queso mozzarella, pero si es que ustedes gustan, puede ser también un queso burrata, un queso, incluso un queso crema, que lo podríamos hacer con algunas hierbitas. Igual queda delicioso, ¿no? Y va a quedarnos delicioso, así es, delicioso. Entonces, la idea es irlo justamente poniendo con los ingredientes que uno gusta. También se lo puede hacer incluso de dulce, con una crema de avellanas, con... Yo lo hice uno de s'mores, entonces estamos allí. Miren. Y tenemos acá ya, vamos a armarla, estas brusquetas, justamente con nuestros tomates confitados. Acá los tenemos. A ver, vamos a retirar acá esto para perfecto. Que se vea mejor. Los tomates miren, confitados. Miren esa delicia, qué espectacular. Sí, sí, sí. ¿Y el aroma? No, no es otra cosa. Y eso que no tienen acheto, que a mí me fascina, es opcional, porque igual no a todo el mundo le gusta, le parece un poco fuerte. Sí, sí, sí. Pero hay la opción de allí, pues, un poquito de acheto además. Acheto balsámico, que nos diría perfecto. Bien. Miren cómo estamos. Oye, ahora que estamos en días de fútbol, fantástico, si viene la gente a ver fútbol en casa, ¿no? Así es, como una picadita que nos diría, pero... De película. De película. Mira, super. André. Qué lindo. Y podemos ahí jugar un poco con el prosciutto, jamón serrano. Qué rico. Que como decíamos, es una picada perfecta como para también una copita de vino, ¿no? Ahí estamos. Perfecto. Mira. Ahí está, qué rico. Qué delicia. Qué delicia. Entonces, pues... Esta es la opción, la propuesta del día de hoy. De pronto voy a poner algo más de aceite de oliva, un poquito más. Unas gotitas de aceite de oliva. Podíamos, aquí se me pasó algo, podíamos frotar el pan con unos dientes de ajo, que nos iría perfecto, ¿no? Acá yo tengo unas flores, que son unas flores... Poniéndolas acá para que se vean perfecto. Más lindas. Allá le voy a poner. Entonces tengo las flores de... ¿Qué es esto? Son unas florcitas de... Ah, mira. Unas florcitas... Lila. Sí, un toque lila, que son las flores de la albahaca morada. Ay, no me digas. Sí, 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 son unas Nunca florcitas de visto. La albahaca morada, que acá la tengo justamente la albahaca morada. Y deben saber delicioso. Las... Sí, 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 mira, acá está la albahaca moradita. Entonces, esto le va a dar ese toque distinto, ¿no? De color distinto. Huele espectacular, además. Sí, sí, sí. Pues entonces, sí. Justamente... Esos perfumes del campo italiano, y del campo supuesto. Italiano, del campo mediterráneo, así es. Mediterráneo, de la Toscana. De la Toscana, así es, así es, así es. Miren, amigos, la Qué propuesta delicia. Del día de hoy, una propuesta muy deliciosa, distinta, diferente. Lo cruzamos ahí.
para que tengamos que ustedes una mejor visibilidad de estas brusquetas. Hacer de distintos sabores. Quisiera otro día hacer una brusqueta de otros sabores más. Pero tengo unos favor, andinos, tengo. Entonces creo que es una buena opción. Quedas comprometida. Así es, amigos. Siempre sigan nuestras recetas. Muchas Recuerden gracias. Que aquí el paso a paso siempre en Telerama. Gracias a Katy Pintado el día de hoy. Vamos a la pausa enseguida. Regresamos para contarles de un evento que se realiza el día de hoy en la ciudad de Cuenca, que tiene mucho que ver con el plato que Katy nos ha preparado hoy. ¿Ya ven? Y que hay entrada, sorteo. Así es, al final. Por eso, cuando se trata de tuberías, pega en el blanco. Exige que sea Vexpo. La fuerza de la termofusión. Tuberías y accesorios Vexpo. La fuerza de la termofusión.